Doctora Claudia, buenos días. Aló, doctora Claudia, buenos días. Hola, buenos días. Qué Mirio, no me gusto había dado cuenta. escucharla, doctora. Ya está en la calle. A estas horas Sí, allá. A estas horas allá ya es súper tarde, creo, ¿no? Porque hace un sol fuerte. entro a las 7 a trabajar, estoy en camino ahorita. Ah, ya, ok. Ah, ya. Ajá, Ya, doctora. sí, Que le entré vaya para súper. ver qué hay. Que ¿Cómo le vaya está? súper. Bien, hoy día le toca exponer al doctor Kobayashi. AUCT. Qué chévere. Sí. Ya, Buenos doctora, días, entonces. buen día, doctora Claudia. Hola, Milu. Ricardito, Doctor, ¿cómo? buenos días. Doctora, me han pasado de la Villarreal un es como un documento donde Ajá. dice algunos pasos para los que quieren sacar el título, una cosa así. ¿Ya? Ahora se la voy a pasar a usted. Porfa, Ricardo, justo yo voy a viajar a Lima, en estos días para mirar eso, porque en realidad la universidad es como si estuviese en mute, no nos dice nada, Sí, está llamamos a los cerrado. números, no nos contesta, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, quiero ver, pues, de repente yendo, no sé, o sea, si tú me dices que está cerrado, peor todavía por ahí. No, sí, ahorita está cerrado, no hay nada. Problema, de verdad. Yo creo que voy a sacar mi RNE junto con ustedes, ¿eh? A este paso. Ni crea, doctora, más bien nosotros después todavía. Que yo sepa, la doctora Soledad aún no saca. ¿Ves? Peor todavía por ay, no, Dios mío. Y Stephanie, Stephanie sí creo porque ella ya trabajó ahí en el Almenara. Claro. Nada más le voy a preguntar porque ah, no, Stephanie no es de la Villarreal, Stephanie Ah, no con sé razón. por qué universidad sacó ella. Creo que por la San Martín. ¿Quién más es de la Villa? De verdad que está bravo eso. Porque acá también para hacer convenios con las clínicas te piden tener RNE. Claro. Lima, con Pacífico, con todo eso para poder hacer convenios con el consultorio, te piden RNF y estoy paralizada, pues, porque no tengo. ¿Y cómo está todo por allá? ¿Bien? Sí, doctora, dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Están Esperando que se atendiendo reaperturen las cosas. ¿Doctora? pacientes? ¿Están atendiendo pacientes? ¿Consulta? No, no, solamente para sus recetas, que es lo del CAE. Ah, no te creo. Acá sí estamos atendiendo, estamos programando. En noviembre va a haber campaña de catarata. ¡Qué bien! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a Ganaron. ver? Por ahí hay ¿Puedo alguien ir que a va a ver? venir, ¿eh? ¿Qué? Por ahí hay alguien que va a venir, ¿eh? No sé. Hay preguntas. Aso, en noviembre, no sé. La doctora Tarazona le hablé, me dijo que ya, pero estamos haciendo todos los trámites porque aquí hay una lista de espera de 800 cataratas. Wow. 800 pacientes, algunos solamente tienen operado un ojo, o sea, pueden ser dos ojos. Y van subiendo porque yo me voy a la consulta y todos los días, igual que allá, pues no todos los días hay cataratas para programar. Entonces estamos programando, a ver cuánto se junta para que en esa campaña de repente en una semana se operen las 200, pues, ¿no? Y bajemos la lista de espera. Claro. Y así, porque les van a traer a los especialistas con viáticos, con todos los que trabajan en salud, pues.
y en eso estamos. Ojalá que todo salga bien para noviembre. Ya falta poquito. Buenos días, chicos. Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, señores alumnos, señores residentes y plantel staff del Departamento de Oftalmología. Les saluda el doctor Contreras. Buenos días, doctor Contreras. ¿Qué tema tenemos hoy día? OCT en glaucoma, doctor. Oh, qué bonito. Muy bien. El tema de hoy es muy bonito. OCT en glaucoma. Entren, por favor. Les voy a enviar el link. Doctor Avilés, buenos días. Doctor Contreras, buenos días. Hola, mi loco, buenos días. Buen día, maestro Avilés. No, hola, Ricky. Buenos días. Maestro Contreras, buenos días. Doctor Kobayashi, buenos días. Buenos días, doctor Avilés. Buenos días con todos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Pero que no aguantaba el dolor en su cuarto. Según me hubieses dicho, venía a dormir a mí. No, pero no aguantaba el mismo, cerré mi puerta. ¿Se ve la pantalla, no, Milo? Sí, doctor. Uh-huh. Buenos días, doctores. Buenos días, doctora Nati. Buenos días. Se tengo la, ¿cómo escucha? Repito, si te veo.
Debería pasarte esto para que escuche. Caballero, no más. Pasa, pasa. Si eso tú eres lo que toma, Gustavo. No, que creo que lo que toma esas cosas. Claro, si tiene un cuerpo. Buen día, chicos. Buen día a todos. Buenos días, doctora Quiroz. Buen día, doctora Quiroz. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctora. Hola, buenos días a todos. Doctor Cauti, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, doctor Cauti. Doctor Quiroz, buenos días. Doctor Contreras, ¿qué tal? Buenos días, Armandito. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctor Aquila, buenos días. Doctor Cauti, buenos días. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Germán. ¿Qué tal? Doctor Cauti, me indica en qué momento se puede dar inicio a la presentación de hoy. Sí, ya pueden comenzar, Miluska. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente hoy nos reunimos una vez más para una presentación académica de nuestro servicio. El día de hoy el tema a exponer es OCT en glaucoma y está a cargo del doctor Jorge Kobayashi, fellow de la unidad de glaucoma. Bueno, hay que estar atentos. Ya, mil gracias. Buenos días con todos. Entonces hoy día les voy a presentar lo que es OCT en glaucoma. Va a ser algo parecido en realidad a lo que les presenté en campo visual. Va a ser algo bastante enfocado a la parte práctica y a lo que creo les puede servir bastante en la vida diaria. No me voy a detener mucho en conceptos teóricos, que ya los tocamos anterioridad cuando estuvimos viendo todo el capítulo de glaucoma. Ya va a ser una cosa bastante más práctica y de conceptos útiles que les puedan servir. Entonces, miren, lo que respecta al OCT en la parte de glaucoma, básicamente está destinada a evaluar tres estructuras de la retina. La capa de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares, y bueno, aunque no es la finalidad estudiar la capa plexiforme interna,
Debido a que esta es parte, digamos, contigua a las células ganglionares, muchos equipos no la pueden segmentar y por ende se estudia como parte de las células ganglionares. Recordemos que las células ganglionares en sí, lo que vendrían a ser la plexiforme interna, son sus dendritas y la capa de fibra nerviosa vendrían a ser sus axones. Por eso es que algunos equipos, como los de OptoView, consideran a todas estas tres capas como el complejo de células ganglionares, y es lo que van a estudiar los equipos en sí. El OCT, quiero que recuerden que hoy por hoy no se considera como un examen, digamos, adicional u opcional. En el último consenso, en el décimo consenso en realidad que hubo de la Asociación Mundial de Glaucoma, lo consideran un examen fundamental tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del glaucoma, junto con los campos visuales y las fotos del disco. Es decir, que en realidad el OCT forma parte normal de los exámenes que se deberían tomar a todos los pacientes que tienen glaucoma y en quienes se les va a ver la progresión. Que dentro de las estructuras que evalúa el OCT, que es la capa de fibras nerviosas, las células ganglionares y también el anillo neuroretiniano, son la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares la que tienen una mayor capacidad diagnóstica y también de seguimiento. El anillo neuroretiniano en los equipos convencionales no está muy bien desarrollado en sí, por ende su capacidad diagnóstica es bastante menor y no se le tiene tanto en cuenta a la hora de hacer diagnóstico progresión con la mayoría de equipos, a excepción de uno que vamos a ver más adelante, que ha desarrollado una tecnología diferente para hacer el cálculo de medida del anillo neuroretiniano. Que entre la capa de fibras nerviosas y las células ganglionares ciertamente se consideran que tienen una capacidad diagnóstica similar, entre ellas, ninguna se considera mejor que otra. Algunos estudios consideran que algunas pueden diagnosticar antes la enfermedad que otras, otras dicen que no es así. Lo cierto es que como concepto general se entiende que las dos tienen una capacidad diagnóstica semejante y que es la, digamos, ver que los dos resultados concuerden lo que aumenta la posibilidad de un mejor diagnóstico. O sea, siempre tiene que haber congruencia entre lo que diga la capa de fibras nerviosas y las células ganglionares. Pero de que tengan que preferir una sobre otra, no es tanto así. Que el OCT tiene capacidades para diagnosticar glaucomas preperimétricos, eso también se ha visto en muchos estudios, puede diagnosticar glaucomas hasta 8 años antes de lo que lo puede diagnosticar un campo visual. Tiene la, por lo que tiene capacidades para detectar cambios estructurales previos a los funcionales. Hay estudios también, uno que otro, no tanto, que sí se ha visto que el campo visual podría diagnosticar incluso defectos antes que el OCT, pero en general se tiene más en el consenso de que el OCT sí diagnostica, digamos, antes los cambios glaucomatosos de lo que lo puede hacer el campo visual. Y así como puede diagnosticar el OCT cambios glaucomatosos antes que el campo visual, también puede diagnosticar progresión antes que el campo visual. Y dentro de lo que diagnostica progresión antes, quien lo ha, se ha visto que diagnostica progresión un poco mejor, son las capas de células ganglionares. Ahora, esta capacidad para diagnosticar progresión que tienen el OCT en realidad varía conforme también varía la enfermedad. En los estadios iniciales de la enfermedad, cuando no hay mucha pérdida de células ganglionares, lo cierto es que la capacidad diagnóstica del OCT es mayor a la que del campo visual. Cuando ya la pérdida de células ganglionares es moderada, y el glaucoma es moderado, ahí sí la capacidad de evaluar progresión, tanto del campo visual como del OCT, se equiparan. Para que ya en los estadios finales de la enfermedad, en estadios avanzados, sí el campo visual tiene un mayor, digamos, capacidad para detectar progresión de lo que lo hace la tomografía de coherencia óptica. Y esto de acá es conocido por lo que se llama el efecto piso que tienen los tomógrafos. Es decir, hay cierto nivel ya de grosor, de capa de fibras nerviosas o de células ganglionares en las cuales el OCT ya no puede medir más. Se considera que en promedio este efecto de piso es entre 50 y 40 micras, tanto para las células ganglionares como también para la capa de fibras nerviosas. Es decir, que nunca van a encontrar un examen de tomografía que tenga cero de fibras nerviosas. Siempre va a bordear entre los 50 y 40. Por lo cual, si en un OCT ya ven que está entre 50 y 40 micras el grosor promedio, pues ya no les va a ser de mucha utilidad para seguir progresiones. Sin embargo, para hablar de que tiene ya 50 o 40 micras de grosor, es decir, su efecto piso, son glaucomas ya sumamente avanzados en realidad, glaucomas que están más o menos bordeando los menos 20 decibeles. Para glaucomas avanzados que estén bordeando los 12, 15 decibeles, el OCT todavía sí es de utilidad,
sobre todo lo que respecta a la capa de células ganglionares, todavía tiene una mayor capacidad para diagnosticar glaucomas avanzados de lo que podría ser de repente la parte de las fibras nerviosas. Hay estudios últimos recientes que han visto lo mismo, que están tratando de cambiar un poco ese paradigma de que el OCT no sirve para evaluar glaucomas severos. Como les digo, sí se ha visto que sí sirve, pero hasta cierto punto donde todavía no se ha llegado al efecto piso, en el cual, si bien es cierto, el campo visual todavía, y en los glaucomas avanzados me refiero, todavía mantiene una mayor capacidad diagnóstica, se ha visto que no es tan diferente como se pensaba en un inicio. Ahora, para detectar progresión en el OCT, lo que normalmente se usaba o se usa todavía es la regla de los 5, es decir, ver si hay una disminución de 5 micras en el grosor total de las fibras nerviosas, ¿no? Pero se ha visto en algunos estudios que ver así de una tomografía a otra una disminución de 5 es muy inexacto y lleva mucho error. Lo que se ha visto que sí es mejor para hacer seguimiento con los OCTs son los análisis de tendencia. Igual como en el campo visual, como vimos en el Humphrey, los análisis de tendencia por medio del BFI eran una forma más exacta de predecir progresión de la enfermedad. Igual, en el OCT lo que tienen que usar para ver progresión, lo recomendable, son usar los análisis estadísticos de progresión que tiene a través de los cambios de regresión lineal, que son muy parecidos a los que vimos en el BFI del campo visual, ¿no? Van a tener el grosor de, por ejemplo, de fibras nerviosas y van a ir viendo la disminución que tiene esta con el tiempo y van a tener un ratio de cambio que les va a decir cuánto es el promedio de micras por año que está perdiendo el paciente. La mayoría de equipos tienen la capacidad para segmentar esto entre las fibras nerviosas superiores, inferiores, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ver en qué zona es donde se está produciendo la mayor progresión. Y semejante al campo visual, obviamente, para poder tener estos análisis estadísticos de progresión de regresión lineal, pues se tienen que pedir una cierta cantidad de exámenes, de tomografías, que deben ser más o menos en realidad semejantes a los del campo visual. Es decir, para tener una, digamos, confiabilidad aceptable de que se va a detectar bien la progresión, digamos, a menos 2 micras por año, se tienen que pedir entre 4 a 3 OCTs por año. Dos años poder tener la certeza, digamos, con un 70-80% nomás de probabilidad de detectar este tipo de cambio de 2 micras por año. O sea, es una cantidad de campos de tomografía relativamente alta para lo que estamos acostumbrados. En otras palabras, normalmente a todos los pacientes, si quieres evaluarle progresión por el OCT, tendrías que estarle pidiendo también exámenes cada 3 o 4 meses junto con los campos visuales. Que puede parecer mucho, pero es la única forma para que el equipo estadístico pueda hacer la regresión lineal en estos pacientes. Y los cambios, obviamente, de progresión son el doble, en realidad, de lo que usamos normalmente para campos visuales. Progresores lentos son los que tienen hasta una pérdida de menos 1 micra por año, moderados, que tienen de menos 1 a menos 2 micras por año, rápidos, que tienen de menos 2 a menos 4 micras por año, y los muy rápidos o catastróficos, que tienen pérdidas mayores a menos 4 micras por año, ¿no? Que es el doble en realidad de los valores que manejamos normalmente para el campo visual. Y lo otro es que si bien es cierto tenemos diferentes equipos de campo visual en el mercado, lo cierto es que se consideran que todos tienen capacidades diagnósticas semejantes, no se considera que alguno sea superior al otro en términos de diagnóstico ni de seguimiento. Tienen sí diferentes características, peculiaridades uno del otro, pero en general se consideran que todos tienen capacidades diagnósticas similares. Los equipos que tenemos, o que yo he visto que hay en el Perú al menos, son el OptoView, el Avanti, el Cirrus, la última versión que es el 6000, bueno, yo he visto más el 5000, el Topcon Maestro o el Topcon Tritón, que es el que más he visto en realidad, el Spectralis y el Nide, que también lo he visto en alguna ocasión, aunque en menor medida, ¿no? El que más se utiliza normalmente es el Cirrus, es el más conocido también y que tiene más estudios. Si algo hay que diferenciar estas plataformas, es que el Tritón tiene una tecnología diferente de SwepSor, que tiene una longitud de onda mayor, que le permite una mejor penetración en los tejidos, su velocidad de corte también es mayor, es decir, que obtiene imágenes más rápido, y por tanto, pues digamos, pueden ser un poco más confiables estas imágenes, disminuyen menos los artefactos, aunque ya cuando se le compara con el Cirrus 6000, la última versión, lo cierto es que la velocidad de corte es semejante, o sea, obtiene imágenes con la misma velocidad. Lo que sí tiene Tritón todavía, digamos, a su favor, es que tiene una resolución axial menor. Su resolución axial es de 2 micras aproximadamente.
Ahora, en términos de glaucoma, para ser cierto, el tritón en realidad, hasta donde sé, no ofrece mayores beneficios para el estudio de capa de fibras nerviosas ni de células ganglionares, ya que su mayor beneficio de la tecnología SwepSort es para poder evaluar estructuras, digamos, un poco más profundas a las capas superficiales de la retina, como son la coroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos de glaucoma, en realidad, más allá de que la obtención de imágenes es más rápida, en realidad no ofrece mucha diferencia con las otras tecnologías de dominio espectral. Estos de acá son los Este es el Artiview de Avanti y este es el Tritón. Como se dan cuenta, muestran en realidad diferentes tipos de reporte, pero son bastante parecidos si se dan cuenta en los colores verdes, en las gráficas circulares que tienen todos. Esto es lo que respecta a los reportes de capa de fibras nerviosas que utiliza cada uno. Cada uno también tiene un reporte distinto en lo que respecta a la evaluación de las células ganglionares y las fragmenta también de forma diferente. El Spectralis, por ejemplo, en su última versión, en su módulo premium, tiene la capacidad para segmentar cada una de las capas de la retina superficiales, es decir, puede segmentar la plexiforme interna, puede segmentar las células ganglionares, puede segmentar también la capa de fibras nerviosas alrededor en la mácula y puede también unirlas. Por ejemplo, el Cirrus no tiene esta capacidad, el Cirrus solo puede identificar y hacer su estudio en base a las células ganglionares más la plexiforme interna, siempre utiliza estos dos. El OptoView, que evalúa el complejo de células ganglionares, no segmenta nada, y hace un estudio directamente de las células ganglionares, plexiforme interna y capa de fibras nerviosas, no segmenta nada en ese sentido. Y el Tritón sí tiene la capacidad para segmentar la capa de fibras nerviosas maculares, tiene la capacidad de segmentar también, igual que el Cirrus, la plexiforme interna con las células ganglionares, y también puede segmentar, igual que el OptoView, la capa de plexiforme interna con las células ganglionares más la capa de fibras nerviosas. O sea, presentan en realidad diferentes formas de evaluar las células ganglionares. Y en lo que respecta al anillo neuroretiniano, ciertamente el que está más evolucionado es el Spectralis en este sentido, que hace un estudio, digamos, en 48 cortes a nivel del nervio óptico para poder tener unas medidas estandarizadas que ya tiene. Los demás equipos hacen un estudio, digamos, más general del nervio óptico, nada más encontrando valores generales para las áreas de disco, áreas de anillo, volumen de copa y relaciones copa-discos en estas tablas de acá. Ahora, una cosa importante que hay que saber de los equipos distintos es que tienen diferentes bases normativas. Todos sabemos que estos equipos manejan unos colores, verde, amarillo, rojo, y se dan en base a bases de pacientes que ellos han seleccionado y que los han considerado normales, ¿no? Como se dan cuenta, los valores de participantes que tienen no es tanto. El Tritón y el Spectralis tienen más o menos 200 participantes en su base normativa, el Cirrus casi llega a los 300, y el que tiene más participantes es el Artiview, que en sus versiones antiguas estaba bordeando los 500 participantes. Las edades de los pacientes también dentro de las bases normativas, todos son mayores de edad, por lo cual si le quiere hacer una tomografía a un menor de edad, se podría hacer, pero las bases normativas ya no estarían consideradas en ellos. Tendrían que usarse el mismo patrón del paciente para hacerle seguimiento en el futuro. Así como que tienen ciertas edades también hasta donde llegan las bases normativas, siendo la menor el Spectralis. Y lo otro que es importante es la población en la cual fueron hechas las bases normativas. El Spectralis, por ejemplo, está hecho en 100% de caucásicos. Para nosotros, que somos hispanos, ciertamente sí hay diferencias con las medidas de los pacientes caucásicos. El que tiene más proporción de pacientes hispanos definitivamente es el Artiview, que con un 12% en su versión antigua tenía más o menos algo de 50 pacientes hispanos dentro de su base normativa. Ya la última versión del Artiview ha ampliado su base normativa casi el doble, más de 800 pacientes, con lo cual tiene más o menos casi 100 pacientes hispanos en cual poder hacer las referencias a sus bases. Y como les mencionaba, sí es relativamente significativo esto, porque pueden ver dentro del estudio del Artiview cómo, por ejemplo, el tamaño del disco en los hispanos en promedio es de 2.8 comparado a caucásico, que tiene 1.86.
Igual, el grosor de las fibras nerviosas en los hispanos es de, en promedio, de 111, comparado a los caucásicos que tienen 100. O sea, sí hay diferencias entre ellas significativas según la etnia de las personas. Entonces, con esa pequeña introducción para que sepan en realidad qué tan importante y cómo nos ayuda el OCT y cómo hay que también interpretar algunas diferencias entre los equipos, les voy a enseñar, hasta donde yo entiendo, cómo hacer una lectura del OCT. Para esto voy a tomar como base el Cirrus, que es con el que hemos estado viendo ya algunos ejemplos cuando hicimos las clases de campo visual, y que, digamos, tiene la mayoría de diferentes, digamos, formas de medir la capa de fibras nerviosas y células ganglionares que tienen la mayoría de equipos, y pues lo voy a tomar como referencia. Y en base a él vamos a ver las diferencias que tienen los demás equipos. Lo primero que tienen que ver siempre en los pacientes cuando van a ver el OCT, igual que en el campo visual, aparte del nombre de que sea el paciente, tienen que ver la edad, porque en base a la edad también se va a ajustar la base normativa, similar a lo que pasaba en el campo visual, ¿no? Que según la edad ajustan sus bases normativas para poder ver si está dentro de lo normal o no. Entonces sí es importante en estos pacientes ver definitivamente la edad. Lo otro que tienen que ver en todos los tomografías es la intensidad de la señal. La intensidad de la señal es, digamos, la facilidad con la que la luz va a pasar los medios para poder evaluar las estructuras de la retina. A mayor intensidad de la señal, obviamente la toma se considera mejor y más exacta. Cuando la intensidad es menor, las estructuras no se ven captadas tan bien y generalmente los grosores de la capa de fibras nerviosas o células ganglionares tienden a salir disminuidas. Entonces siempre hay que fijarnos en la intensidad de la señal. Después, en el caso del Cirrus, por ejemplo, que este es su reporte, va a tener en esta zona de acá un mapa de grosor. Este mapa de grosor, como les mencioné antes, lo que hace es ver los grosores a nivel de la capa de fibras nerviosas según una base que tiene acá, ¿no? Los colores más cálidos, más rojos, son los grosores mayores, y los colores más fríos son grosores menores, que lo vemos en esta zona. Esto normalmente el OCT lo logra conseguir por medio de unos escaneos que llaman raster, es decir, hace escaneos de forma horizontal y vertical para obtener lo que ellos llaman un cubo de 200x200. Es decir, que en esta cuadrícula de 6x6 milímetros deben haber 40.000 puntos de corte para obtener, digamos, el grosor en cada uno de estos y poder hacer este dibujo de grosor. Estos grosores no están comparados con nada. Uno a veces está acostumbrado a pensar que el color rojo es que está comparado con algo y es malo. En este caso no. Estos de acá simplemente son grosores del paciente sin ningún tipo de comparación. Este de acá es un mapa de desviación. Acá sí el equipo hace una comparación del grosor que ha encontrado inicialmente con su base normativa. Y según la comparación, pues va a poner colores, ya sean verdes, cuando está dentro del 95% y 5% de su población normal, amarillo cuando está, digamos, los resultados dentro del 5 y 1%, y rojo cuando los resultados obtenidos del grosor están por debajo del 1%. Este mapa de desviación estudia el grosor en base al mapa de grosor de acá. Aparte de el mapa de grosor, que como le digo, se obtiene por medio de escaneos horizontales y verticales, hace también otro tipo de escaneo que es circular. Este tipo de escaneo circular que hace, ¿cómo lo hace? Pues normalmente ubica el centro del nervio óptico y coloca encima, tomando como centro de referencia el nervio óptico, un círculo que mide más o menos 3.45 milímetros de diámetro. Y sobre este círculo, justo donde está el círculo, va a ser un barrido de todas las capas de fibra nerviosa, de todos los grosores, por así decirlo. Normalmente, nuestros equipos empiezan en la zona temporal, y el barrido va de la zona temporal hacia la zona superior, zona nasal superior, nasal inferior, y termina en la temporal inferior. Y este barrido lo va a expandir acá. El barrido, como le digo, es justo en la zona circular, no es ni de la parte de afuera ni de la parte de adentro, es solamente lo que encuentra encima de donde se ha puesto el círculo. Y como le digo, todo este barrido lo va a ir extendiendo en esta parte que es la tomografía del barrido circular que dice acá abajo. Entonces, la parte, digamos, temporal superior va a corresponder a esta parte de acá, la parte nasal superior corresponde a esta zona de acá, la nasal inferior a esta zona de acá y la temporal inferior a esta zona. O sea, esto de acá es un expandido de lo que se ha, digamos, sacado de esta circunferencia. Lo mismo que esta parte de acá.
Esta gráfica de grosores de la capa de fibras nerviosas viene en torno, no a estos grosores, sino al grosor que se ha encontrado en el barrido circular de acá. Por eso sigue la misma distribución temporal, que normalmente tiene poca cantidad de fibras, va subiendo en la región superior, donde el grosor de fibras normalmente es mayor, y por eso normalmente el OCT en el mapa de grosor tiende a tener acá colores más rojos. Luego, cuando está yendo a la parte nasal superior, pues va a ir bajando nuevamente, porque las fibras en la zona nasal son menores, llega a la zona nasal donde es menor el grosor, para luego volver a subir en grosor, porque en la zona inferior también va a haber un grosor, digamos, más considerable de capa de fibras, y por eso también en el mapa de grosor tiende a tener colores más rojos, más cálidos. Hace una siguiente curva en toda la parte inferior, y cuando llega a la zona temporal, nuevamente el grosor disminuye. Esa de ahí es la configuración normal de grosor de capa de fibras nerviosas en esta circunferencia, y siempre se debe seguir el mismo patrón, es decir, lo que se llama una doble curva superior, una doble joroba superior y una gran jorobita inferior. Siempre sigue este patrón cuando se hace este barrido circular de acá. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los dos mapas, mapa de grosor, mapa de desviación. Esta acá, como le digo, es la tomografía del barrido circular. Estos de acá son tomografías de cortes tanto horizontal como vertical a nivel del nervio óptico. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener también esta tabla en la cual vamos a encontrar el grosor de la capa de fibras promedio, la asimetría que hay entre ambos, entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, y nos van a dar estos datos que son datos propios ya del nervio óptico, donde van a ver el área del disco, digo, área del anillo, área del disco, y las relaciones copa-disco, como también el volumen de la copa. Solamente estos datos es lo que se refiere al nervio óptico, en el caso del cirrus, así como también va a tener un barrido, esta gráfica, que es un barrido también que hace del nervio óptico, donde va a ver acá los grosores del nervio óptico en la zona temporal, zona superior, zona nasal, inferior y temporal nuevamente, ¿no? Como les digo, en general en el cirrus la evaluación del nervio óptico no se considera pues un digamos, marcador tan fuerte para diagnóstico. Lo que sí consideramos bastante para el diagnóstico son las capas de fibras nerviosas en los diferentes mapas. Y por último, lo que siempre hemos visto son estas gráficas circulares, ¿no? Gráficas circulares en cuadrantes y gráficas circulares en horas del reloj. Esta gráfica circular pues representa los grosores que va a tener la capa de fibras nerviosas en la segmentación circular, tanto en la región superior, inferior, temporal y nasal, y más segmentado ya para poder diagnosticar, digamos, defectos más pequeños a través de las horas del reloj. Todos estos datos tienen valores normales, cada cuadrante tiene también valores normales, todos son valores diferentes. La verdad es que yo no recomiendo mucho que se aprendan los valores, además que son demasiados en realidad. Lo que sí hay que saber es que el área del disco tiene, en el caso del cirrus, ciertos valores. Nada más oscila dentro de su base normativa entre 1.3 milímetros cuadrados y 2.5 milímetros cuadrados. Cualquier nervio óptico que tenga un tamaño de disco menor, un área de disco menor, pues no lo va a poder cuantificar dentro de su base normativa. Así como que si tiene un tamaño de disco mayor, lo cual en Perú y entre los hispanos no es tan raro, ya que como han visto, los hispanos tienen en promedio pues 2 milímetros cuadrados de área de disco. Si salen por encima de estos valores, normalmente las gráficas muestran colores plomos, nada más. Ya no van a mostrar base normativa de rojo, verde o amarillo. Ahora, ya más o menos conociendo las partes que tiene el OCT, lo que tienen que ver después de ver la edad, el nombre del paciente, es la intensidad de la señal. Cada equipo maneja intensidades de señal distintas, ¿ya? El cirrus maneja una intensidad de señal de 0 a 10 y mínimo siempre tiene que ser la mitad, o sea, mínimo 6, para considerarlo, digamos, al menos aceptable la prueba, porque lo cierto es que mientras más sea la intensidad de la señal, la calidad de la prueba es mejor. El RTView, que va de 0 a 100, se considera mínimo 40. El Spectralis, que va de 0 a 40, su calidad, mínimo 15. Y en caso del Tritón o el 13 Maestro, que va de 0 a 100, mínimo 45. Ya como les dije, mientras la intensidad de las señales es menor, pues la capacidad de lectura de capa de fibras también es menor y tiende generalmente a infraestimar los valores, tienden a tener valores más delgados cuando la intensidad de la señal es menor. Cada equipo, como les digo, maneja diferentes intensidades y las coloca en diferentes lugares. El cirrus, por ejemplo, lo van a encontrar en la parte superior.
y normalmente viene como signal strength y viene como una fracción. Por eso es más o menos sencillo saber cuándo la intensidad es buena o no. Como es sobre 10, una intensidad de 9 sobre 10 es buena, una intensidad de 10 sobre 10 es excelente, obviamente. Hasta 6 sobre 10, como le digo, todavía se considera que la prueba es aceptable. No es lo ideal, pero es aceptable. Entonces lo encuentran siempre en esta parte superior. En el caso del tritón, lo van a encontrar en esta parte, lo considera como top Q image quality, su valor, como le digo, es hasta 45, que se puede aceptar como normal, pero te da una ayuda, si es que no recuerdas el valor, normalmente si la calidad es buena, aceptable, te pone un recuadro verde. Si te pusiera un recuadro rojo, pues sería que la calidad no es la adecuada. Igual el ArtiView también en esta parte tiene su señal, que también te ayuda poniéndote colores verdes si es que la calidad es buena, incluso acá te lo escriben, ¿no? Good, de que la calidad es buena y puedes interpretar bien el estudio. El que sí no trae estas ayudas es el espectralis. El espectralis, para empezar, ni siquiera te dice nada de señal o de calidad, nada. Te pone una letra Q nada más de quality. Y te lo pone acá en esta parte chiquita y te pone un número a secas. No te pone ningún color que te ayude ni tampoco te pone un valor referencial. Entonces, si tú en realidad no sabes que el espectralis tiene, maneja como mínimo 15 de señal aceptable, pues te puedes llevar errores a la hora de interpretar este tipo de resultado. Los demás, como le digo, va a ser relativamente fácil que puedan encontrar cuál es la calidad de señal aceptable, ¿no? Solamente tengan cuidado con el espectralis, que sí tienen que conocer que su límite, digamos, es 15. Lo otro que tienen que ver fuera de que si es el paciente, la edad es correcta y que la calidad de señal es la adecuada, tienen que ver los artefactos que se producen a la hora de la adquisición de las imágenes, que son 12 en realidad artefactos característicos. Algunos artefactos pueden ser modificados, pueden volverse a tomar el examen y se pueden corregir, así como que hay otros que no se pueden corregir. La descentración, por ejemplo, que es el artefacto más común, es fácilmente corregida volviendo a tomar la toma o alineando nuevamente al paciente. Pero hay problemas propios ya del paciente, como que, por ejemplo, tengo un estafiloma o unas fibras nerviosas mielinizadas, tengas atrofias peripapilares muy grandes, desprendimiento de vitreo posterior, que son obviamente ya propias del paciente y que no van a poder cambiarse. Y que si el paciente tiene estas dificultades, pues no se le podría hacer en ellos la prueba, no saldría una prueba, digamos, confiable para nada. Entonces hay que saber diferenciar cuáles son los artefactos diversos que pueden ser y cuáles sí pueden ser modificados y cuáles no, para ya no seguir insistiendo en pedirle a ese paciente los exámenes. Se ha relacionado que los artefactos se ven más en pacientes con agudezas visuales menor de 20-40, pacientes con cataratas moderadas o avanzadas, también los artefactos son mayores, y así como pacientes con glaucomas avanzados. Miren acá, por ejemplo, entonces, lo primero que tienen que ver siempre en las tomografías es la segmentación, o sea, cómo se ha hecho la segmentación, cómo el equipo ha logrado delimitar exactamente los límites de la capa de fibras nerviosas. Este de acá es un ejemplo de lo que da el espectralis, que es en realidad el que tiene la segmentación, digamos, más clara. En el caso del cirrus, normalmente deberíamos verlo acá, la segmentación, pero ciertamente con el cirrus no se llega a delimitar tan bien cuáles son los límites que está tomando el equipo. En el caso del espectralis, sí, como le digo, la segmentación es bastante más evidente y por eso este estudio de acá, pues, se basó en el espectralis para hacerlo. Entonces, como les decía, lo que tienen que ver es la segmentación de la capa de fibras. Por ejemplo, acá, en un paciente que obviamente en esta zona del barrido circular que ha hecho el espectralis tiene, digamos, una tracción vitreoretiniana que va a jalar la retina, va a producir una alteración total de la estructura y hace que esto ya no pueda ser leído adecuadamente. Y peor todavía, si a la hora que el espectralis busca dónde están los límites de la capa de fibras nerviosas, pues considera la tracción vitreoretiniana que tiene acá como parte del límite de la capa de fibras, entonces su lectura va a ser totalmente alterada. O sea, pacientes en donde no se puede, digamos, por este problema de tracciones, membranas, que puedan tener cicatrices, no se pueda delimitar exactamente dónde está el segmento de la capa de fibras nerviosas, en estos pacientes está de más volverle a pedir el examen. Esto no podría ser modificado hasta que se libere esta tracción probablemente. Entonces siempre delimitar no solo el límite anterior de la capa de fibras nerviosas, sino también el límite posterior, que es otra de las características de los problemas de artefactos en los CT. Si acá la capa de fibras sí está relativamente bien delimitada, pero acá ocurre un
artefacto, o sea, el equipo no puede segmentar bien la capa de fibra, lo que va a producir es obviamente una alteración en este sector, que se va a reflejar cuando vean los grosores ya de la capa de fibras en la gráfica de doble joroba. Ven acá como esta parte de acá correspondiente a este, donde no pudo segmentar bien el límite inferior de la capa de fibras, está en cero. Siempre que vean algún valor de la capa de fibra o células ganglionares en cero, tiene que ser algún artefacto, por lo que les dije que nunca van a llegar a cero. Siempre tienen que tener entre 40 o 50 micras como mínimo de piso. Por los, digamos, componentes vasculares y gliales que hay en la retina también, ya que no todo es capa de fibras nerviosas o no todos son células ganglionares. Siempre tiene cierto tejido glial de soporte y ciertos vasos que pasan por esa zona que le van a dar siempre cierto grosor. Así la capa de fibras esté muy disminuida. Entonces tienen que ver siempre que la segmentación sea la correcta. Un estudio con este tipo de segmentación pues no les va a ayudar mucho. Tienen que segmentarlo ya manualmente esta parte. Otro error es que puede haber una segmentación incompleta, donde el equipo no logra adquirir bien las imágenes, sobre todo en los extremos. Esto de acá podría repetirse ciertamente para lograr la buena adquisición. Este es el artefacto más común, que es el descentramiento. Si se dan cuenta, el círculo no está en el centro del nervio óptico. Esto de acá también suele ocurrir bastante frecuentemente y se puede modificar haciendo nuevamente las tomas o alineando el círculo manualmente. El otro error es la intensidad de señal baja. Como le digo, sobre todo en el espectralis, puede ser que si no conocen el valor de la intensidad de la señal, de repente ni lo ven porque en realidad está bien chiquito, o lo consideren de repente que es sobre 10 como el cirrus, y un 9 lo consideren normal, cuando un 9 para el espectralis es muy poco. Esto va a producir, como le digo, así tenga una buena segmentación, va a producir una lectura normal de la capa de fibra, sobre todo va a infraestimar los valores. Otro error de artefacto frecuente es cuando falta un pedazo de tejido. O sea, esto de acá no puede haber. Si se dan cuenta, acá falta un pedazo. Esto de acá ocurre cuando algo se interpone a la hora de del barrido de la señal. Por ejemplo, un anillo de Weiss o de repente un poco de sangrado que puede haber, dialosis asteroidea. Si algo justo se interpone a la hora que se está haciendo el barrido circular, pues la señal no lo va a captar y va a dibujar una imagen acá entrecortada. Esto de acá obviamente se puede repetir nuevamente en caso de los anillos de Weiss, que es bastante común, no es tan raro del todo. Otros son estas segmentaciones en corte, que se deben normalmente a fenómenos de movimiento del ojo. Esto sí es bastante evidente y se van a dar cuenta que no está, pues obviamente, la toma bien hecha. Errores de movimientos más groseros pueden incluso causar una descentración total de la toma, lo cual va a producir obviamente unas imágenes más anormales a la hora de la captación. El desprendimiento del vitro posterior también en este estudio lo consideran como un artefacto, ya que se dice que a la hora que el vitrio se desprende luego de haber producido una pequeña tracción en esa zona puede causar un adelgazamiento en dicha región y producir así de esta forma un artefacto. Aunque revisando otros estudios dicen que más bien la liberación del vitrio produce un aumento del grosor en dicha zona. Lo cierto es que acá en este estudio al menos sí lo consideran como un artefacto el hecho de que el paciente tenga un desprendimiento del vitro posterior. Después, acá en este caso, una atrofia peripapilar muy grande, que justo llega a los márgenes de donde se ha hecho el barrido, va a producir también una alteración en la segmentación. Si se dan cuenta, en la región temporal, que es donde empieza, en esta zona no puede segmentar la capa de fibras porque no encuentra capa de fibras, está la atrofia. Igual en la parte final de la zona temporal, cuando está llegando acá nuevamente el barrido, llega también alterado. Entonces, en estos pacientes que tienen atrofias peripapilares muy grandes, que justo entran dentro del radio de barrido que hace el OCT, pues tampoco sería muy confiable hacer este estudio. Estos pacientes no son candidatos, obviamente, para hacer estudios de seguimiento ni de diagnóstico, al menos no en capa de fibras nerviosas. Sin embargo, hay un equipo, el Spectralis, este mismo equipo, que sí tiene la capacidad de hacer barridos, digamos, de radio más grandes, barridos más distales, que pueden sí evitar la zona de atrofias peripapilares y sí tener una obtención de datos más útiles, como vamos a ver más adelante. Pero para el común de los equipos que tienen un círculo de 3.45 milímetros de diámetro, pues algunas atrofias peripapilares pueden caer dentro del barrido, como les digo, y ya no hacer muy útil su toma. Lo otro son los estafilomas posteriores. Pacientes miopes muy altos con estafilomas muy altos, también el equipo no va a poder hacer una segmentación adecuada de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Esto también hace que ya en este paciente este tipo de estudio al menos no sea útil para nada.
Los pacientes que tienen también mielinización de la capa de fibras nerviosas también van a tener obviamente una alteración a la hora de la lectura. En estos pacientes tampoco son candidatos para hacer este tipo de pruebas. Entonces, como se dan cuenta, hay ciertos errores de segmentación, a ciertos artefactos que sí pueden ser corregidos y hay otros que no, en los cuales ya al menos evaluar la capa de fibras nerviosas en ellos no sería pues la primera opción. Entonces, una vez viendo ya la intensidad de la señal, la edad del paciente, viendo, como les digo, la segmentación, que no hayan errores de movimiento, nada en el estudio, pues ya podemos pasar a leerlo. Lo primero normalmente que vemos es la capa de fibras nerviosas, o al menos lo que veo yo, estoy más acostumbrado a ver la capa de fibras nerviosas. Para ver la capa de fibras nerviosas, ¿qué tienes que ver dentro de todo lo que ves acá en el reporte del CIRROS? Pues tienes que ver los mapas de grosores, los mapas de desviación, tienes que ver también la gráfica de grosor de capa de fibras nerviosas, las gráficas circulares, y también puedes ver acá el grosor promedio y la simetría. De esto de acá, ¿qué es lo primero que yo veo al menos? Veo el mapa de grosor. En el mapa de grosor, ¿qué es lo que tienes que buscar? Normalmente la idea es que te concentres en la parte temporal del mapa de grosor, ya que los defectos en glaucoma se dan en la parte temporal, no se dan en la parte nasal. O sea, la parte nasal en realidad normalmente en glaucoma no le prestamos mucha atención. Siempre concéntrese más en esta parte, en la parte temporal. Y lo que tienen que buscar son estas cuñas, que normalmente aparecen, que son defectos en la capa de fibras nerviosas, lo que vendrían a ser unos signos de Hoyt en la retinografía libre de rojo o en las fotografías, vendrían a hacer esto. Y siempre tienen esta configuración, o sea, tienen que tener general, es decir, tienen que ser más en la cercana, más delgada. Normalmente, como les digo, siempre es así, pues rojo, ¿no? Son zonas más gruesas. Las disminuciones de la capa de fibras la van a ver como estas imágenes. Esto es lo primero que hay que ver. Después de ver esto, ya van al mapa de desviación. En el mapa de desviación tienen que ver una congruencia entre lo que han hallado en el mapa de grosor y la base normativa. En este ejemplo, miren cómo lo que uno ha identificado como unos grosores más delgados, acá también el equipo dentro de su base normativa lo considera que sí está más delgado. Ya saben que los colores amarillos acá sí representan que está entre el 1% y 5% de normalidad y los colores rojos que están por debajo del 1% de normalidad. Entonces, acá también hay una congruencia entre lo que encuentras en el mapa de grosor y mapa de desviación. Como le digo, los defectos que puedan encontrar en la zona nasal, yo al menos no les presto mayores atenciones. Y es más, si encuentran este tipo de defectos, digamos, este tipo de dibujos rojos, amarillos por acá, pero son sueltos y no siguen la distribución normal de la capa de fibras, probablemente se deban a zonas localizadas de adelgazamiento y que no se deban necesariamente a un problema de glaucoma. Traten siempre de buscar así, tienen que tener siempre esta orientación los defectos, igualito como son la capa de fibras. Luego de ver estos dos mapas, que son lo primero que veo, lo otro que veo es la gráfica ya de grosor, la gráfica de la doble joroba. Y lo que hay que ver acá es que la capa de fibras que han salido del barrido circular siga la misma distribución de la normalidad, es decir, que sean delgadas en la zona temporal, sean más gruesas en la zona superior, hagan su doble joroba superior, tengan una disminución nasal. La zona nasal, como les digo, así caiga dentro acá de la zona, digamos, borderline o zona mala, yo no le presto mucha atención a la zona nasal, como les digo, tienden a ser problemas ya de la base normativa del paciente. Luego van a la parte superior de acá, o sea, me refiero a la parte inferior, donde nuevamente se engruesa la capa de fibras para una disminución nuevamente. O sea, la idea es que vean esto siguiendo el patrón, ¿no? Esta línea de acá es lo que has hallado en la gráfica circular, tiene que seguir el mismo patrón de la normalidad siempre por la zona verde. Si ven alguna disminución, alguna caída, como este caso acá, esto sí tiene que llamarles la atención, ya que esto de acá va a ser congruente con estas zonas que ustedes ya lo han visto como defecto en las capas de grosores, mapa de desviación. Y si se dan cuenta, las gráficas circulares no muestran ningún cambio, siguen estando verde dentro de la normalidad, a pesar de que los mapas de desviación y de grosor sí han mostrado cambios evidentes. Por eso es que normalmente han escuchado de repente que lo último que tienen que ver son los colores, porque los colores en realidad es lo último que cambia. Ya cuando se han hecho algunos estudios para ver exactamente cuáles, digamos, de estos diferentes parámetros a estudiar son los más sensibles,
justamente determinan eso, que el que detecta daños, digamos, más precozmente de entre todos estos es justamente el mapa de grosor. Miren acá, por ejemplo, acá en una foto libre de rojo se ve un signo de Hoyt bastante evidente, que también lo capta el mapa de grosores en esta zona de acá. Que el mapa de desviación también lo capta levemente como un color amarillo, o sea, borderline, pero que la gráfica circular en horas o en horarias no capta absolutamente nada. Recién después de un año de este paciente, en donde el signo de Hoyt se ha hecho más evidente, en donde también en el mapa de grosor se ha hecho más evidente el defecto, y ya incluso aparece en el mapa de desviación, recién la gráfica circular de horas, recién lo pone todavía como borderline en esta zona, recién lo pone amarillo. Acá vean otro ejemplo, como también en esta imagen, esta foto libre de rojo, se ve un signo de Hoyt en esta zona, de repente no tan evidente como esta, pero acá si logran apreciar bien, hay un signo de Hoyt, que en el mapa de grosor se capta levemente, en esta zona de acá, vean acá el color más azul, que el mapa de desviación no puede captar, el mapa de desviación sale totalmente normal, y obviamente, pues, la gráfica circular en horarias no capta absolutamente nada. El signo de Hoyt acá se hace ya más evidente luego de un año, se ve ya más evidente también en el mapa de grosor, comparado a esto, miren, se ve un poco más grueso, se nota un poco más, y aún así, el mapa de desviación no capta nada en esta zona, está todavía dentro de su base normativa. Como les vuelvo a repetir, que vean defectos así como estos en las zonas nasales, no se preocupen, que no les llame la atención, sobre todo si son defectos que no siguen ningún tipo de patrón, o sea, no siguen ninguna configuración de capa de fibras nerviosas. Siempre concéntrense en la parte temporal, más que nada. Y miren cómo la gráfica circular de horas tampoco no capta nada, obviamente, porque el mapa de desviación no ha captado nada. Sí capta que hay disminuciones en las zonas nasales, que como les digo, para términos de glaucoma no debe causarles mayores preocupaciones. Ya se han hecho estudios entonces, como les digo, los mapas de desviaciones tienen más capacidad diagnóstica, luego los mapas de horas del reloj circular, y lo último que tienen que ver ya son los mapas de cuadrantes, ¿no? Los mapas que lo dividen en cuatro. Ah, para mencionarles esto de acá. Esto de acá por si acá es lo que se conoce como green disease. De repente han escuchado por ahí, o enfermedad del verde. Cuando ustedes ven un defecto glaucomatoso muy evidente, pero que dentro de las bases normativas sale verde, es lo que le llaman enfermedad del verde o green disease. Este acá lo traje para que vean otro ejemplo de lo que era el green disease, que ocurre generalmente cuando hay, como digo, ven acá todo verde, normal verde, verde, incluso ven la base, ven acá, si ven el gráfico de grosor extendido, ven que está también todo dentro del verde. Incluso si se dan cuenta acá, ven como que ha hecho una jiba inferior bastante pronunciada, más de lo normal incluso. Pero cuando ven las mapas de desvías de grosores, ven que tiene unos grosores bastante disminuidos y bastante irregulares. Ven que en el mapa de desviación tampoco se forman defectos muy evidentes. Y esto de acá a veces puede pasar cuando hay tracción vitreo-retiniana. La tracción vitreo-retiniana produce un engrosamiento de la capa de fibras nerviosas. Acá, por ejemplo, no se ve del todo tan claro, como le digo, la visualización de la segmentación no es del todo lo más fuerte que tiene el cirrus, pero sí se llega a apreciar que hay zonas de levantamiento acá, en lo que respecta a la retina. Entonces, como le digo, cuando hay zonas de tracción vitreo-retiniana, la retina se hace más gruesa y por eso las bases normativas tienden a salir normales o incluso tienden a salir exageradas. Pero en este mismo paciente, si le comparas ya su estudio de células ganglionares, sí se ve que está totalmente disminuida las células ganglionares en estos pacientes. Entonces, siempre tienen que ver, por eso es importante que vean la segmentación y que no se confíen solo de los colores verdes. Lo último, normalmente, que yo veo, ciertamente, y ya les expliqué por qué, son estas gráficas circulares. Siempre guíense primero de los mapas de grosores, mapas de desviaciones, de esta gráfica de grosor. Vean también la segmentación en pacientes, como les digo, que tienen estas alteraciones de la segmentación, producto de tracciones vitreo-retinianas que no son tan infrecuentes, pues no tomen ya en cuenta nada de lo que encuentren en esta zona, ¿no? Ya tendrían que, en todo caso, apoyarse en lo que es el estudio de células ganglionares en estos pacientes. Ahora, algunas diferencias para que vean con los otros equipos. Ya que ya les expliqué lo del cirrus, espero que lo hayan entendido más o menos, compárenlo, por ejemplo, con el NIDEC. El NIDEC, igualito, trae un mapa de grosor, igual que el cirrus, sí trae un mapa de grosor, trae un mapa de desviación, igual que el cirrus, también lo trae, trae una gráfica extendida de grosor de la doble joroba, igual que el cirrus, igualito lo trae,
trae también una imagen tomográfica de lo que se ha hallado en la gráfica circular, en el barrido circular también trae. Trae acá, por ejemplo, el gráfico de grosores circular en cuadrantes, también lo trae. El gráfico circular en horas del reloj también trae. Pero trae aparte algo más que no trae de repente en Cirrus, que trae esta foto libre de rojos que les puede ayudar a encontrar pues, ciertos defectos tipo Hoyt en la capa de fibras nerviosas, lo cual es un atributo extra que tiene. También trae los grosores promedios, que son este. También trae una grafiquita para diferenciar entre el grosor superior e inferior. Entonces, prácticamente, por ejemplo, el NIR trae lo mismo que trae el Cirrus, no le falta nada, incluso trae una foto libre de rojos para poder ver algunos defectos. En el caso del ArtiView, si se dan cuenta acá, mapa de grosor, por ejemplo, sí trae, que es esta zona de acá, es el mapa de grosor. Mapa de desviación, el ArtiView no trae mapa de desviación, no tiene ningún mapa de desviación. Gráfico de doble joroba, por ejemplo, también trae acá, no hay problema. Estas, las gráficas circulares, si se dan cuenta, no lo ven por ningún lado, las gráficas circulares. Es porque en realidad no lo presenta así. El ArtiView lo presenta dentro de acá, dentro de lo que vendría a ser su mapa de grosores, en la periferia, vendría a ser su gráfica circular dividido nada más en 8 sectores. O sea, no es tan bueno como el de 12, obviamente, porque son menos sectores y por tanto no tiene tanta capacidad para detectar pequeños defectos muy pequeños, ni tampoco, digamos, es tan rudimentaria como la separación en 4 segmentos. Pero es lo que trae. En todo caso, esto sí lo considero inferior a lo que podría traer el Cirrus. ¿Qué más trae? No trae, por ejemplo, el estudio tomográfico para ver si hay defectos de segmentación, tampoco lo trae. Trae los grosores promedio de capa de fibra, sí trae en esta zona de acá, ¿no? Y también te muestra las asimetrías que hay entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. Entonces, personalmente, para mí el Cirrus sí, en lo que respecta a análisis de capa de fibras nerviosas, digamos, no trae todo lo que trae el Cirrus. Yo por eso prefiero entre estos dos al menos el Cirrus, por lo que ofrece algunas cositas más. Si lo comparamos con el Spectralis en lo que respecta al análisis de capa de fibras nerviosas, miren, el Spectralis mapa de grosor no trae, ¿ya? Mapa de desviación tampoco no trae. Esto no es un mapa de desviación, esta es una foto infrarroja donde te puede ayudar a ver ciertos defectos en la capa de fibras nerviosas, sí, pero no es ni mapa de grosor ni mapa de desviación, ¿ya? Lo que sí tiene el Cirrus, el espectral, y que considero mejor que el Cirrus, es que la forma como presenta la gráfica circular, del escaneo circular, se ve más evidente y se ve mejor también la segmentación que hace de la capa de fibras nerviosas para tratar de encontrar pues, alguna alteración que te pueda quedar algún artefacto. La gráfica de grosor de doble joroba también trae el espectralis. La gráfica circular de 4 cuadrantes también lo trae, pero no tiene la de 12 horas que sí tiene el Cirrus. Tiene nada más una segmentación en 6 fragmentos, lo cual, como le digo, mientras más fragmentado esté el círculo es mejor, detecta defectos más pequeños. O sea, tener obviamente una segmentación en 6 no es tan buena, a mi parecer al menos, que tener una segmentación en 12. Esto es lo que tiene el Spectralis realmente. Tiene también estas gráficas de asimetría, donde te compara pues, la asimetría que hay entre cada región del disco de la capa de fibras del ojo derecho con el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, también me parece que el Cirrus es un poco más completo, al menos en el estudio de capa de fibras nerviosas en comparación al Spectralis. Ahora, si el Spectralis tiene algo diferente en el estudio de la capa de fibras, que sí es el único que lo tiene, era justamente lo que le comenté al principio. Tiene la capacidad de hacer un barrido circular no solo de 3.45 milímetros de diámetro, puede hacer barridos circulares de 4.1 milímetros de diámetro y barridos circulares de 4.7 milímetros de diámetro, lo cual hace, como les dije, que pueda evitar ciertas atrofias peripapilares que puedan ser relativamente grandes y que caigan dentro del barrido de 3.45. Este barrido, como le digo, de 4.7, al menos de lo que he revisado, el Spectralis es el único que lo tiene y es una de sus características, a pesar de que, como se dan cuenta, tiene algunas debilidades comparado pues, al Cirrus. Y el Tritón, que es este de acá, miren, tiene igualito mapa de grosor, tiene mapa de desviación, tiene también acá la tomografía circular extendida para que vean la segmentación, tiene después también acá
la gráfica circular en 4 cuadrantes, gráfica circular en 12 cuadrantes y tiene algo más. Tiene una gráfica circular en 36 sectores. Es decir, que cada uno de los 12 sectores que tiene normalmente el CIRRUS y que tiene acá también, lo ha segmentado en 3, teniendo por ende una capacidad para detectar defectos, digamos, más pequeños de lo que podría ser el CIRRUS o cualquier otro equipo, ya que segmenta en más fragmentos, en más pedazos, digamos, la capa de fibras nerviosas circumpapilar, lo cual es una ventaja sobre los otros. Lo otro que tiene, que también me parece muy interesante, es que trae una foto a color del nervio óptico. Y esto de acá, ¿por qué es importante? Porque justamente una de las desventajas que tiene un estudio estructural como la tomografía frente a un estudio estructural de evaluación directa del nervio óptico por fotos o por retinografías, es justamente que las tomografías no pueden ver ni el color, lo cual nos orienta bastante a problemas neurooftalmológicos, ni tampoco se pueden ver hemorragias de disco en las tomografías, que son uno de los puntos que se les critica. Sin embargo, si el OCT ya integra una fotografía que nos pueda ayudar a ver el color del disco y también si hay que hay hemorragias, pues es un avance bastante importante. O sea, no es solo que la foto lo pongan de adorno, sí es significativo para lo que es el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con glaucoma. Además que también te trae una foto libre de rojo que te permita diferenciar mejor pues, los defectos de capa de fibras nerviosas. Entonces, el Tritón, al menos a mi parecer, sí ofrece ciertas ventajas para el estudio, al menos en capa de fibras nerviosas, de lo que podrían ofrecer los otros equipos. Pero como se han dado cuenta, en realidad, sabiendo leer el CIRRUS, que como le digo, para mí es el que tiene un poquito de todos, pueden tranquilamente interpretar cualquiera de los otros equipos de tomografía. Ya, siempre bájense primero en las capas de grosores, capas de desviación, después vayan a sus gráficas ya de grosores extendidos para que vean justamente en qué zonas hay disminuciones. Y lo último que deben ver siempre son las gráficas ya circulares, ¿no? O de repente, en el caso del Tritón, sí podrían ayudarse viendo esta gráfica circular tan segmentada que sí va a captar defectos mucho más pequeños de lo que podrían de repente evidenciar en la gráfica de horas del reloj nada más. Bueno, igual que en campo visual, en realidad la exposición es un poco larga, así que creo que por ahora, con la parte de introducción y capa de fibras nerviosas, podemos ir terminando esta sesión, y ya lo voy a continuar también, igual que campo visual, en sesiones posteriores para ver ya lo que es estudio de capa de células ganglionares y lo que falta todavía, que es anillo neuroretiniano. No sé si tengan alguna duda hasta esta parte. Muchas gracias, doctor Kobayashi, por su exposición. Bueno, vamos a seguir con las preguntas o acotaciones por parte de los presentes. Doctor Kobayashi, buenos días. Hola, doctor. Doctor, yo tengo dos preguntas. Sí, dime. Mire, primero, muy interesante su exposición, muy buena, muy completa. Quería preguntarle, lo mismo que le pregunté en el caso de los campos visuales, ¿no? Como usted nos ha mostrado los distintos equipos, el TOP, como el OptoView, ¿no? El Spectralis, cada uno de ellos, o el Tritón, cada uno de ellos tienen algunas diferencias, y yo quería preguntarle si al momento de analizar la progresión, si es que el defecto entre ellos, si un paciente me viene con uno de estos, con un examen, o un defecto de alguno de estos equipos, ¿es mucha la diferencia? Y si es que al paciente se le podría, por ejemplo, viene con un TOCOM y yo lo puedo hacer, le seguir el seguimiento con un Spectralis, o siempre tengo que decir, ¿sabe qué, señor? Hay que hacerle solamente sus estudios de análisis y de progresión solamente con el Spectralis, por ejemplo. Claro, no, en realidad igual que en los campos visuales, cada equipo tiene que seguirse siempre con su mismo equipo, no son para nada comparables uno con otro, ¿no? O sea, no le puedes pedir un mes Tritón, otro mes Spectralis, otro mes CIRRUS, son en realidad, manejan bases normativas diferentes, formas de escanear diferentes también, o sea, no son iguales, siempre tienen que hacerse seguimiento con el mismo equipo. En todo caso, si tu paciente ya viene con un examen y tú quieres a partir de ahí hacerle seguimiento, pues puedes tomar una nueva, digamos, base para ti con el nuevo estudio que vas a hacer, pero compararlos uno con otro, como te digo, no se puede. Te va a llevar a mucho error si es que comparas los resultados de un equipo con otro. Ok, Doc, gracias. Y ahora, en la segunda pregunta era, dentro de lo que es el análisis de seguimiento, usted nos mostró que en los estudios de campo visual, pues,
estaba ¿cómo se llama? El análisis de evento, el análisis de tendencia, ¿no? También el OCT tiene sus propios seguro análisis de seguimiento, y incluso el HRT tiene su Moorfield Regressional Analysis y tiene su GPS, ¿no? Entonces, a lo que voy, mi pregunta es, ¿cuál es más sensible o en base a estos tres exámenes que yo tengo, en cuál debería yo fijarme con mayor detalle? Si es que, o sea, obviamente tiene que haber una congruencia entre los tres al ver si es que hay progresión en el glaucoma de un paciente, ¿no? Pero si yo tuviera que decidir de estos tres, ¿cuál de ellos debería yo prestarle más atención? Según usted, ¿no? O sea, a la fotografía de la retina, ¿no? ¿Al OCT o a los campos visuales para detectar progresión? Bueno, como me puse adelante, hay estudios que dicen que la progresión se detecta primero, es más fácil detectarlo según los últimos estudios por tomografía que por campo visual. O sea, es capaz de detectar progresión antes, ¿eh? Pero tienes que pedir una, como te has dado cuenta, una gran cantidad de claro, exámenes al año. Tienes que pedir por lo menos 4 y con cierta variabilidad todavía. El problema es que en el campo visual y la tomografía es que tiene mucha variabilidad en realidad. Entonces, para poder romper esa variabilidad que tienen, es necesario que pidas bastante cantidad de exámenes. Entonces, tienes que pedir, en caso de OCT, lo que recomiendan es 4, incluso por año, incluso más de lo del campo visual, porque el campo visual, como les mencioné, lo que recomiendan son 3 por año por 2 años, o sea, 6 en 2 años. De tomografía, según algunos estudios, tendrían que ser 8 en 2 años, o sea, cada 3 meses. Es una para nuestra realidad es un poco difícil, ¿no? Pero en teoría, sí, se puede detectar progresión antes con la tomografía que con los campos visuales. Incluso, claro, ya. Listo, doctor Kobayashi, gracias. Hola, Jorge, buenos días. Hola, doctor. Muy bien, gracias. Como siempre, tus charlas son muy, 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 muy buenas, muy didácticas, muy precisas y con información útil, que es lo que tú mencionaste al inicio. Mira, cuando se presentan temas así comparativos de diversos equipos, la verdad que es genial porque te permite tener un pantallazo bastante amplio de todo lo que tenemos a disposición. Lo que te quería preguntar es si en esta revisión has encontrado el dato de los valores normales del área del nervio óptico en los diversos equipos, y si esto los consigna, ¿no? O sea, si está consignado como parte de su base normativa, si están en su gráfica de impresión. Y la pregunta va en el sentido de que nosotros, cuando queremos discriminar si este caso se trata de un microdisco o un macrodisco, tenemos que basarnos en un valor X, ¿no? Y como sabemos, no siempre los mismos valores son tomados en forma horizontal por cada equipo, ¿no? Entonces, hay equipos que sí nos consideran estos valores de área y disco, pero el valor normal como base normativa, ¿has encontrado en estos equipos los principales, más o menos, que has revisado? En realidad, el área del disco en sí, doctor, al menos en el Cirrus, que es el que más conozco, no tiene un valor normal, ¿no? Dice que la base normativa va desde un área de 1.3 hasta 2.5, pero no significa que 1.4, 1.5 no sean microdiscos. Y lo cierto es que la base normativa nunca los colorea, siempre los pone en plomo porque los considera como algo propio de cada paciente. Lo que sí pone dentro de su base normativa son ya el área del anillo o el volumen de la copa, ¿no? Pero en sí el área del disco, al menos el cierre, siempre lo toma como un valor, digamos, que no lo pueden normar, por eso siempre viene en color plomo, nunca lo pone en ningún color. Pero la mayoría que yo he escuchado lo consideran el disco de tamaño micro de 1.6 y macro ya más de 2. Pero lo cierto es que para la población latina en realidad 2 es el promedio, según lo que estaba revisando en los estudios que se han hecho. Entonces, de repente para la población latina ya macrodisco vendría a ser pues un disco de un área de 2.3 de repente, y microdisco de repente 1.7, pero la verdad es que no tengo los valores exactos como para decirle. Sí, 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 te preguntaba porque en realidad es algo que siempre queda en el limbo, ¿no? Por ejemplo, el espectral, y si tenía un valor definido de 1.5, 2.5, pero en los otros equipos
siempre queda esa duda, y como dije Ricky, no siempre tenemos al paciente con el mismo equipo, y tenemos que ir saltando la interpretación dependiendo de lo que ellos nos traigan. Hace muchos años también hicimos un estudio acá en población peruana sana, y también difería mucho, ¿no? Y este es un dato que siempre debe llamarlos la atención, de tratar de identificarlo, porque no siempre uno va a tener una megalopapila o megadisco aislado, porque también puede coexistir esta situación con glaucoma. Pero este dato siempre resulta importante, y no siempre, como dices tú, no siempre pues las bases normativas lo especifican o lo señalan, ¿no? Donde, como por decirte, digamos, los índices globales en el campo visual del octopus están así, enmarcados, ¿no? Tal equipo, tal a tal. Eso no lo tenemos. Quería saber si ahora que has hecho una revisión había algo eso. En ese sentido iba mi pregunta. Ah, sí, no, okay. No. Gracias. Gracias. Perdón, Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Felicitaciones por esta exposición. Una preguntita. Quería preguntarte con respecto a la miopía, ¿no? Que es uno de los defectos refractivos más prevalentes en la población. En cuanto al análisis de la capa de fibra nerviosa, ¿qué hay que tener en cuenta? Ya que a veces muchos casos pueden caer entre el 1 al 5%, ¿no? En la línea amarilla, en la barra amarilla, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre este aspecto, ¿no? En los pacientes. Bueno, lo primero sobre los miopes altos, lo primero que a la hora que se haga el OCT tiene que verse que se pueda segmentar, porque si tienen atrofias peripapilares muy grandes y no se puede segmentar, o sea, el OCT no es capaz de distinguir la capa de fibras, pues no la va a poder medir. Igual que en la parte macular, ¿no? Tiene una atrofia muy marcada, que el OCT no puede hacer la segmentación de las células ganglionares, pues no va a servir. Ahora, digamos que son pacientes miopes que sí son relativamente, no tienen muchas alteraciones a nivel de la retina. Ahí sí las bases normativas se van a alterar totalmente, no solo porque los grosores son distintos, sino también porque la forma como ingresan las fibras nerviosas hacia el canal escleral, hacia el nervio óptico, son distintas, tienen unas ciertas angulaciones diferentes. Entonces, la base normativa es totalmente distinta. Justamente de ahí estaba revisando, el único equipo en realidad que he visto que sí tiene la posibilidad de ajustar el estudio, es decir, el escaneo, en base a la longitud axial, es el NIREC. Estoy compartiendo pantalla, sino para mostrarles. ¿Estoy compartiendo todavía o ya no? Ya no, doctor. A ver, voy a compartir otra vez. Ahí sí estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, justo eso también le iba a preguntar de la oblicuidad de los pacientes miopes altos, ¿no? Y si es que sí, como le digo, sí. Como le digo, si el equipo no lo puede segmentar, o sea, si ustedes ven que la segmentación no es la adecuada, ya es por gusto que lo vean. Si el nervio es muy oblicuo, muy rotado, no lo va a poder segmentar bien y todo va a salir alterado. Porque también las bases normativas y los estudios fueron hechos en pacientes en realidad relativamente sanos. O sea, no es que la base normativa cogió cualquier paciente y los pasó. En realidad muchas bases normativas excluyeron pacientes en realidad con estas patologías. Ya miren, este de acá es el único equipo que he encontrado que sí tiene capacidad para hacer una modificación. A ver, ¿qué pasó? Un ratito. El tritón también tiene, me parece. En el tritón sí lo he visto, pero no así como este de acá. O sea, el NIDE normalmente cuando evalúa tanto la capa de fibras, o también, para empezar, el NIDEC tiene la capacidad de hacer un barrido más grande. Luego se ven que esta foto es totalmente distinta a las anteriores que les he mostrado. Acá puede hacer un barrido de 12x9, que puede directamente ver tanto las fibras nerviosas peripapilares, como también los grosores maculares. Pero lo interesante de esto de acá, es que normalmente cuando hace un escaneo el NIDEC, lo hace en base pues, a la longitud axial promedio del ojo de Wulfstrand, que son más o menos 24 milímetros. Pero en pacientes miopes pueden cambiarse. Pacientes que tienen más de 26 milímetros, entre 26, 27, 28, 29 milímetros, pueden cambiar la longitud axial de tal forma que el escaneo sea totalmente distinto. Por ejemplo, este paciente de acá que tiene 27 milímetros de longitud axial, si lo hacen con la escala normal, que se hace a todos los ojos, con de 24 milímetros en promedio, como se dan cuenta, salen todos los valores totalmente alterados. No solo porque la capa de fibras y las células granulares son más delgadas,
sino también porque normalmente, como le digo, la angulación, la forma como entran las fibras nerviosas hacia el canal escleral es distinta. Normalmente las fibras nerviosas tienden a entrar con una angulación, digamos, por los polos inferiores y superiores de 40, 130 grados. En los miopes altos, como son ojos más grandes, las fibras entran, digamos, un poco más cerradas, no entran tan hacia los polos, como si entran en los pacientes normales. O sea, la distribución de las fibras es distinta. El hecho de que las fibras entren más hacia el lado temporal hace que se creen defectos normalmente en los polos superiores, que alteran totalmente ya los estudios de la capa de fibras, por ejemplo. Entonces, lo que hace este acá el MIREC, al poder cambiar la longitud axial de los pacientes, cambia la forma del escaneo. O sea, no es solo que la base normativa sea distinta para pacientes miopes, sino que el escaneo también es distinto, ya obteniendo no solo también bases normativas, digamos, colores normales dentro de un paciente para esa longitud axial, sino que también los grosores tienden a ser distintos. El tritón sí he escuchado, he estado buscando de que también tiene una base normativa diferente para pacientes miopes, pero no he encontrado en sí exactamente cómo lo hace. Sí encontré un poquito más de información sobre el NIDE, que sí, como le digo, cambiando incluso las longitudes, modifica todo el escaneo que tiene para poder obtener, digamos, valores más exactos con estos pacientes, ¿no? Sobre todo porque no es solo el grosor, como le digo, es la distribución que tienen las fibras. En ellos se han hecho estudios también con el NIDE que sí se ha visto que el hecho de cambiar la base normativa a una longitud axial diferente, las capacidades diagnósticas aumentan. Y estas capacidades diagnósticas aumentan tanto para pacientes miopes sanos como pacientes miopes con glaucoma, ¿no? Que puedan tener igual, detectan muy bien los defectos en ellos. Y al menos yo, en pacientes miopes, si se puede utilizar el NIDE, creo que sería de preferencia en estos casos. En el tritón lo tienes cuando estás programando el paciente, el nombre, edad, todos los datos generales, antes de guardar esa información para proceder a la captura, digamos, a procesar, tienes hacia la mano derecha abajo, a la derecha y abajo, la opción de poder modificar o consignar la longitud axial del paciente. Entonces ya el estudio que lo hace bajo esos parámetros. Y también tiene, por lo menos el Tritón Plus, también tiene el cubo este de 12x9. También lo tiene. Pero claro, el NIDE es el que tiene más clásicamente esa opción, ¿no? Desde el NIDE RS3000 se puede utilizar esto. Sí, pero siempre tiene que poder segmentarse. O sea, tiene que ser un paciente miope, pero en la cual el equipo pueda segmentar las capas. Si tiene patologías de fondo que no pueden ser segmentadas las capas, no hay base normativa ni barrido que pueda ayudar a esos pacientes, ¿no? Muy bien. Gracias, Jorge. Ya, doctor. Bien, ¿alguna pregunta más o acotación? Sobre todo, sí entendieron, ¿no? De repente no lo hice muy entendible, sino alguna parte. No, doctor, está perfecto. Cristalino. Idea es que lo entiendo. Muy bien, Jorge. Muy bien. Claro, muy claro. Te falta entonces. No, al contrario, la idea es esa, ¿no? A veces no llenarnos de pura teoría, sino ir a la parte práctica, que es lo que a nuestros amigos, los residentes, les hace. Les sirve, ¿no? Entender lo que en el día a día van a ir viendo. Y el resto, bueno, uno lo va complementando con lecturas. Pero a mí me parece muy bien la forma como estás presentando tu charla, Jorge. Te felicito realmente. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. ¿No? Bueno, gracias, doctor Kobayashi. Felicitaciones. Gracias por hoy. Te deseo buen día a todos. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Doctor Kobayashi. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias, Milu. Hasta luego, doctores. Chau, hasta mando. Luego, doctor Cauchy. Hasta luego, maestro. Chao con todos. Chao, Ricky. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.